Hola. ¿Se puede empezar? Nos vamos a comenzar con la presentación del profesor Carlos Armando Mario. Él es artístico formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el grado de doctorado y actualmente es profesor de nos va a presentar una introducción a este tema y bueno, estamos con usted, Carlos. Puede comenzar. Te obrigado pela oportunidade. A ideia inicial do que foi falado com o Luiz era fazer uma introdução nas séries temporais com R. Eu vou supor de que tem pouco conhecimento tanto de séries temporais quanto do R. E a ideia básica vai ser essas uma introdução, algumas noções básicas, fundamentos probabilísticos, definição de processos estacionários e modelos básicos de séries temporais, e daí vou mostrar como podem ser implementados isso no R, ok? Bem, inicialmente eu posso falar que uma série temporal vai ser um conjunto de observações que vão ter uma ordenação no tempo, mas poderia se considerar não só tempo no estrito senso, sino espaço, profundidade, ou, enfim. A ideia básica é que as observações vizinhas vão ter um grau de dependências, e o que a gente quer com o estudo de séries temporais é uma certa modelagem dessa dependência e mostrar técnicas específicas para essa modelagem. As áreas de aplicação são muito amplas. A gente vai poder ter este modelagem de séries temporais na economia, medicina, meteorologia, epidemiologia, etc. Por exemplo, esse é um caso de uma série temporal que representa as reservas internacionais de passageiros por mês da Pan Am, uma firma aérea dos Estados Unidos, entre 1949 e 1960. São dados trimestrais, sim?
¿Ok? ¿Está escuchando? Bien. Aquí claramente ustedes pueden observar una tendencia creciente y el efecto, un cierto efecto sazonal. Estas son series trimestrales. Carlos. Sí. Disculpa, tus slides no estamos encargando, observando tus slides. Ok. No está siendo visible aquí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Esto corresponde a una serie de datos de una firma aérea, como yo falei. Son datos del año 49 al año 60 y corresponden a datos trimestrales. Aquí claramente puedes observar una tendencia creciente de la demanda de pasajeros internacionales y también una componente sazonal, esto es que la serie va a representar un padrón semejante en ciertos periodos del año. Esta es la misma serie, solo que ahora agregado desde el punto de vista anual, ahí ya obviamente la componente sazonal no es tan visible. Y el último gráfico aquí abajo representa un box plot donde a gente tiene el comportamiento mensual. Bueno, este otro ejemplo corresponde a tasa de desempleo mensual en los Estados Unidos, en el estado de Maine. Va de enero de 66 hasta agosto de 2006. Nuevamente presenta una componente sazonal y aquí tenemos la tasa de desempleo en términos de porcentaje analizada. Bueno, disculpa. Aquí no año 2000, si mal no me lembro, hasta 2004 el gobierno de Clinton, luego de Bush y un aumento de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos una otra serie que representa producción mensual de electricidad, cerveza y chocolate en Estados Unidos también. Claramente, el componente de electricidad, o uso de electricidad, una serie creciente y también presenta un comportamiento sazonal, el comportamiento de la serie de cerveza también. Esto quiere decir principalmente estos picos en los Estados Unidos van a corresponder probablemente a las épocas de invierno, ¿cierto? Donde tiene un alto consumo de energía, en fin. Esta es una serie de lluvia anual en Los Ángeles entre enero de 78 y 92. Aquí no podemos ver claramente ningún padrón específico de sazonalidad, mas después podemos estudiar esta serie. Voy a ocular esto aquí. Este es un proceso químico industrial donde existe una propiedad de acuerdo con el color de la reacción química. Y esto para ver si existe una dependencia entre el tiempo corriente y el tiempo anterior de la serie temporal. Aquí este es un ejemplo de una serie para medir abundancia de liebres en cierta región del Canadá. Existen como ciclos para medir la abundancia de las liebres. Y esta es una abundancia en un instante T y en un instante T menos 1 también. Este representa temperatura mensal en una cierta región de Iowa. Claramente tenemos aquí un comportamiento de padrón sazonal. Estas temperaturas están en grados Fahrenheit y estas
probablemente son los tiempos donde se alcanzan los máximos de la temperatura no, no verão y las mínimas temperaturas no, no inverno. Entonces, dentro de la concepción de las series temporales, a gente puede hablar de series temporales discretas. Discretas en el sentido de que van a ser mensuradas en instantes discretos del tiempo. Por ejemplo, podríamos tener las exportaciones mensuales desde el año 70 a 80. Podríamos tener una serie temporal continua en un instante de no tiempo continuo. Por ejemplo, o registro de la maré en el Río de Janeiro durante un año, considerando un tiempo de 24 horas. Podemos tener series multivariadas y gastos con propaganda. Entonces, la idea básica de tener una serie temporal va a ser comprender el mecanismo que genera la serie y intentar predecir el comportamiento futuro de la serie de datos. Esa comprensión del mecanismo de la serie va a permitir entender el comportamiento de las series, encontrar periodicidades y intentar explicar algunas razones para el comportamiento de la serie y controlar su trayectoria. Aparte de predecir el futuro, en cierta forma, permite hacer planos de largo, medio y corto plazo y tomar decisiones apropiadas. Esos objetivos que yo mencioné anteriormente van a permitir verificar si el modelo es adecuado o no. Y la parte principal es que el futuro envuelve incertezas y las previsiones pueden no ser perfectas. Entonces, ese objetivo principal es reducir al máximo los errores de previsión. Probablemente muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Los modelos más simples son conocidos como ruido blanco, que tiene media cero y una varianza fija en el tiempo. Y podríamos tener otro modelo estadístico básico, que es un modelo de serie móvil, que es un modelo más suave, que es un promedio de ruidos blancos. Modelos autorregresivos, una especie de autorregresión de la serie con la serie desfasada en instantes de tiempo. Pasillos aleatorios. Okay. Modelos de señal y ruido. Y todo esto puede ser estudiado dentro de y efectuado dentro del eje. Bien, yo quiero pular aquí. Son aquí un poquito para ver cómo a gente va a modelar y hacer inicialmente algunas análisis preliminares de series temporales utilizando R. Okay. Este conjunto de datos que voy a mostrar para ustedes corresponde al conjunto de que yo tenía hablado de datos de reservas de pasajeros en Napanán, en los Estados Unidos. Dentro de eje, a gente puede usar una clase que se llama TS, que permite la modelaje de datos de series temporales. Y esta clase
obviamente es como colocar o objeto de estudio como una serie temporal, vamos a tener aquí que el periodo de inicio de la serie temporal es el mes de janeiro de 1949 y el periodo final es de 1960 en diciembre. Esta frecuencia va a indicar, en este caso tenemos dados anuales y la frecuencia 2 indica dados mensales. Si yo botar 4 se refiere a trimestres. Yo estoy trabajando OR dentro de una guía de interfaces de usuario que se llama RStudio, porque la ventaja de trabajar en esta interfase es que yo voy a considerar de que esa interfase de usuario es la misma para usuarios de Windows, para usuarios de Linux, cualquiera de las versiones de Linux. Entonces, eso de ahí facilita mucho, porque ustedes saben que en Windows, o una de las, entre aspas, desventajas del R es que la interfaz de usuario del propio R no es muy amigable. Cuando a gente muda para Linux, por ejemplo, Ubuntu, voy a mostrar para ustedes aquí. Esta sería la janela. Todo que yo puedo hacer o quiero hacer va a tener que ser digitado en modo de comandos. Entonces, esto de ahí no es muy amigable. Entonces, usando OR Studio, a gente tiene una interfase que es común para todos los sistemas operacionales, tanto para Windows, tanto para las diferentes versiones de Ubuntu. Y yo no sé si existe para los computadores de Apple, ¿no? Mas dentro de esto que yo trabajé, es muy buena en ese sentido. Bueno. Entonces, estoy trabajando aquí como mostré para ustedes, dentro de la versión de RStudio. Esta tiene una interfase que aquí en esta región superior izquierda, ustedes pueden digitar cualquier dos comandos. Aquí existe un botoncito que permite rodar las instrucciones. En la parte inferior izquierda voy a tener la salida interpretada no R, y en la parte derecha la parte gráfica, y en la parte superior derecha voy a tener los objetos que son salvados dentro del directorio de trabajo. ¿Okay? Entonces, esto representa una serie de datos mensajes, como yo tenía hablado, que representa demanda en pasajeros por miles, y claramente aquí ustedes van a enxergar de que existe una componente sazonal y una tendencia. Si yo desease modelar eso de alguna forma, muchas veces es más conveniente para disminuir la variabilidad existente trabajar en escala do logaritmo. Por ejemplo, si yo voy a el mismo gráfico en escala do log, voy a tener una serie mucho más suave. Y en este caso, yo estoy hablando de datos de mensajes. Si yo pegar a diferencia de serie do tiempo corriente con 12 desfasajes, probablemente lo que voy a tener es una serie con una diferencia sazonal y estos picos pueden disminuir. Este otro conjunto de datos aquí corresponde al producto bruto o producto interno bruto de los Estados Unidos entre también son datos mensales desde
1946 de janeiro, são dados trimestrais, perdão, até 2012, se não me equivoco. Novamente aqui eu vou ter um conjunto de dados que apresenta claramente uma tendência crescente. Este implicaria um modelo não estacionário na média, provavelmente. Este daqui é um conjunto de dados que representa o número de usuários conectados a um servidor de internet durante um intervalo de tempo de 100 minutos. Aqui temos um modelo que, ou um conjunto de dados que provavelmente apresenta diferentes níveis. Isso significa, em termos práticos, que a média, o processo, ou a média, não vai ser estacionária. E vamos ter de que, provavelmente, pegar alguma diferença ou segunda diferença para tornar essa série estacionária. A ideia da fala de hoje é simplesmente motivar como pode-se fazer a modelagem de séries temporais dentro do R. Não vou mostrar muitos detalhes técnicos. Uma classe de modelos que é amplamente utilizada na modelagem de séries temporais é os modelos ARIMA. Certo? Então, de forma geral, vamos ter um processo que pode ser escrito como desta forma, como um processo linear. E isso, assume-se que esses erros são ruído branco, se são não correlacionados, além de que existe uma condição para que isso seja um processo estacionário. Se esse processo tem uma média fixa no tempo, então admite-se trabalhar com a série tirando a média, de modo que o processo tenha média zero. De forma geral, eu posso escrever o processo autorregressivo de ordem P, supondo de que essa média é a média zero, onde a série é como se fosse um modelo de regressão em que existem P variáveis, só que essas variáveis vão ser as nossas observações desfasadas em ATP lags. Assume-se que este erro é um ruído branco e que os coeficientes φ1 até φp são constantes. Se tivéssemos a presença da média, esta seria a estrutura, só que isso é equivalente a introduzir um intercepto, um drift na modelagem, onde existe uma equivalência entre este alfa. E este daqui se chama polinômio autorregressivo de ordem P. Esse operador autorregressivo define algumas restrições para que esse processo possa ser estacionário. No caso de um processo autorregressivo de ordem U, somente existe a dependência da série de dados com o vizinho anterior. Então, isso vai sugerir que esta série pode ser representada por esta soma infinita e esse processo vai ser estacionário se o coeficiente autorregressivo em módulo é menor do que 1. Nesse caso, a média do processo é zero e a função de autocovariância vai ter uma estrutura deste tipo.
a función de autocorrelación que va a ayudar a describir a relación y a dependencia del proceso autorregresivo va a depender de la potencia H del coeficiente autorregresivo. Bien, esta función de autocovarianza gamma de H que es definido aquí va a medir una dependencia entre a serie no instante T con a serie desfasada H periodos. Bien. Entonces, aquí existen unos datos simulados. Esta es una serie de datos generada artificialmente con phi igual a 0,95. Aquí existe una dependencia razonable, este con phi menos 0,95, con 0,5 y menos 0,5. Entonces, una forma de intentar identificar un proceso autorregresivo de orden 1 va a ser a través de la función de autocorrelación, que va a medir la relación que existe da serie con os diferentes series desfasadas en diferentes instantes. Entonces, cuando este es el proceso autorregresivo con phi 0,95, va a mostrar un decaimiento exponencial. Cuando este coeficiente es más perto de 1, a gente va a tener una dependencia mayor. Si un conjunto phi fuese 0,99, lo que vamos a tener es que va a demorar más en esquecer y va a existir una dependencia, probablemente una figura con estos valores decreciendo más lentamente. En tanto, si el coeficiente es negativo, en módulo, yo voy a tener un comportamiento parecido o anterior, más ese coeficiente va a estar oscilando entre positivos y negativos. Cuando a gente tiene esos coeficientes en torno de 0,5, 0,6, o de crecimiento para cero es mucho más veloz. Mas siempre, si el valor es negativo, yo voy a tener un comportamiento que en módulo va a ser como un AR1. Y esto es lo que se llama la función de autocorrelación parcial. Ella va a ayudar a identificar la orden de un proceso autorregresivo. Aquí solamente cuando la orden es 1, va a ser diferente de 0. Para el resto, en este caso, teríamos que eso ayuda a identificar claramente este modelo. Entonces, así podríamos tener el proceso autorregresivo de orden 2. Ahora, lo que a gente va a tener es que la serie va a ser modelada en función de la serie con dos desfasajes. Para que este proceso sea estacionario, lo que vamos a tener es que las raíces de este polinomio autorregresivo estén dentro del círculo unitario. Y eso va a permitir impor ciertas condiciones. Esas condiciones van a ser que el módulo de estas raíces sea mayor do que 1. Y eso finalmente equivale a que las sumas de los coeficientes autorregresivos sea menor do que 1, a diferencia menor do que 1, y ese segundo coeficiente autorregresivo sea menor do que 1 en módulo. Aquí puede mostrar cómo es la estructura de las funciones de autocorrelación y muéstrase la solución. A forma de a función de autocorrelación parcial de un proceso AR2, por ejemplo, ella va a permitir identificar claramente a orden del proceso AR2.
até a segunda desfasagem, né, essa função de autocorreção parcial, vai ser diferente de zero. Para os outros, é igual a zero. Entanto que a função de autocorreleção, ela vai, não vai mostrar uma forma muito clara, porque vai depender dos valores dessas raízes, deste polinômio que eu mostrei por aqui. Se temos raízes reais, eu posso ter certo comportamento diferente, mas se tiver raízes complexas, o que vou ter é a função de autocorrelação vai mostrar certo comportamento como sinusoidal amortecido. Okay. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Estas são séries autorregressivas de ordem 2, estacionárias. Todas elas são estacionárias. E este seria um processo autorregressivo de ordem P. Existe uma equação em diferenças finitas para encontrar a solução das funções de autocorrelação. E a forma exata vai depender do número de raízes, se são reais, se são complexas. Para o exemplo anterior, este seria as funções de autocorrelação. Aqui, claramente, aparentemente, se dá o que eu estava falando, deve ter algumas raízes complexas que dão uma forma parecida a uma sinusoidal amortecida. E aqui seria para outro processo. E estas são as funções de autocorrelação parcial. Todas estas correspondem a valores de um processo autorregressivo de ordem 2. Então, aqui claramente a função, como são dados simulados, eu controlo tudo, posso identificar claramente que esta série foi gerada a partir de um processo AR2, um processo AR2 aqui em cada uma dessas séries. E estas são as funções de autocorrelação. Bem. Este é um processo de médias móveis de ordem 1, é um processo bastante simples, no qual existe um ruído branco e uma dependência também do ruído branco no instante anterior. Pode-se caracterizar a função de autocovariância e a função de autocorrelação. Então, estes correspondem a séries MA1. Okay. Este é um processo MA1 que é equivalente, se eu coloco, por exemplo, este coeficiente teta 0,5, coloco 2, esse na prática vai representar quase o mesmo processo. E agora eu vou mostrar como fazer isso dentro do R. Bem, com isso, dentro do eje, eu vou simular diferentes processos Arima. Este é um pequeno programa dentro do eje que permite a simulação de modelos Arima de forma geral. Isso representa um Arima 100 dentro dessa notação, o que seria um processo autorregressivo de ordem 1. Aqui vou indicar que o coeficiente autorregressivo vai ser 0,95 e esta seria a variabilidade. Vou gerar
200 dados. Este ejemplo lo utilicé anteriormente, mas el objetivo de colocar este set switch, este comando, es que desde cualquier computador que yo pueda trabajar, yo siempre voy a obtener la misma serie de gerada. ¿Tá? Si yo tiro esto de aquí, la geración va a depender de computador a computador y de sistema operacional a sistema operacional. Entonces vamos a generar esta serie aquí. Y esto va a representar aquella serie, ¿no? Este es el gráfico que yo tenía mostrado anteriormente. ¿Okay? Aquí vamos a tener las funciones de autocorrelación. Ahora, una de las cosas, yo uso R en muchas, para dar aulas, lamentablemente, algunas de las cosas que yo hago, tengo que hacer este programación utilizando C++, mas una de las cosas en que R es superior a muchos pacotes, o entorno gráfico. O entorno gráfico de R es simplemente muy bueno. Y a gente puede modificar cada una de estas janelinhas, puede botar títulos, letras griegas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener las funciones de autocorrelación. Y estos serían los gráficos de esas funciones de autocorrelación, identificando, obviamente, de forma correcta. Y aquí, este es lo que sería forma teórica, ¿cierto? Las funciones de autocorrelación. Y estas de aquí serían las funciones de autocorrelación empíricas para cada una de las series geradas. Esto es con 0.95, entonces fueron 200 series, más o menos a décima parte de la serie mostraría un decaimiento exponencial. Esta es la serie mostrando también ese coeficiente que es negativo. Aquí yo tengo la serie gerada con 0.5, ¿no? Entonces, aparentemente eso podrían ser procesos autorregresivos de orden 1. Y estas de aquí va a ser la serie de las funciones de autocorrelación parcial. Esas serían también las empíricas, calculadas a partir de los dados, ¿no? Entonces, aquí de forma clara tenemos que este coeficiente muestra que a orden del proceso es 1. Aquí en la parcial también tienen para este segundo dado. La diferencia entre este era que el valor generado era positivo y aquí negativo, ¿no? Lo mismo para cada uno de estos casos. ¿Cierto? Así podríamos tener las simulaciones de otros procesos. Mas eu vou mostrar aqui ok, um conjunto de dados. Yo quería mencionar, mostrar el consumo de electricidad, ¿cierto? Para eso yo estoy usando
este libro aquí, do Cryer. Ele tem um pacotinho dentro do R que se chama assim, TSA. Previamente, para usá-lo, vocês teriam que colocar. En este caso yo ya tenía instalado, mas si no, caso contrario, ustedes tendrían que utilizar o instalar. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente, como ya está instalado, usar. Entonces, este representa el conjunto de datos, es un conjunto de datos mensual del consumo de electricidad. Obviamente aquí aparece una estructura de una tendencia creciente. E eu posso mostrar aqui na escala do log. A vantagem de trabalhar no log é que eu vou reduzir a escala. Isso pode facilitar bastante na análise. Essencialmente, segue o mesmo padrão. Y aquí podríamos colocar a función de autocorrelación. Aquí ese proceso no es estacionario, entonces va a existir una gran dependencia. La escala del log muestra, en cierta forma, la misma estructura. Lo que vamos a hacer aquí es mostrar esto aquí. Lo que yo tendría aquí es la serie diferenciada, la primera diferencia de la serie. Obviamente aquí, en la escala original, existe un efecto de que ainda esta serie diferenciada no sería estacionaria, existiría una especie de varianza que va creciendo probablemente, en tanto que en la serie de los logaritmos yo ya podría considerar esto de aquí aparentemente como una serie de datos estacionaria. Luego voy a colocar aquí as séries, este seria a série das primeiras diferenças, e este na escala do log. Então, aqui eu teria a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial na escala do log. Este período aqui, aparentemente aparece como, mas lembram que eu falei que eram séries mensais, então existiriam componentes que são esencialmente diferentes de 0 no lag 12. Então, provavelmente, o que teríamos de fazer é incorporar uma série autorregressiva de ordem sazonal, e isto... Só um instantinho aqui. Então, isso indicaria a presença de uma componente sazonal e, obviamente, porque esta daqui era uma série de dados de mensal. Isto representa o produto interno bruto dos Estados Unidos na escala original e na escala do log. Isto representa a primeira diferença, já uma certa melhora.
y aquí podemos intentar ver las funciones de autocorrelación. Eso indicaría, aquí se nota de forma más clara, que podría ser un proceso regresivo, mas existe una dependencia muy fuerte. Si a gente hace estimativa de un proceso autorregresivo de orden 1, por ejemplo, que va a indicar aquí que ese coeficiente va a ser probablemente 0,98, 0,99, y esa autocorrelación parcial muestra que efectivamente el primero lag sería diferente de 1. Entonces, la idea inicial era solo motivar el uso de R para análisis de series temporales, obviamente en, en 40 y tantos minutos, 47 minutos, yo quería solo mostrar y motivar el uso de R. Podemos hacer modelaje de series financieras, podríamos utilizar las características, la forma de modelaje de modelos GARCH, que también están libres, no R. Podríamos tener modelos de espacios de estados, existe también un pacote dentro de R que permite hacer, en fin, una de las grandes ventajas de usar R es que él es libre. La segunda ventaja es que él es muy documentado, ¿no? Entonces existe en el repositorio de R toda una documentación que permite ayudar. Lo que a gente tiene que saber es series temporales, ¿no? O resto es simplemente leer un poquito las ayudas de los pacotes de R. Muito obrigado. Se tiverem alguma questão, posso responder. Obrigado, Carlos. Vamos agradecer. Alguém tem uma pergunta para poder fazer ao professor relacionado a R? Bom, Carlos, muito interessante a sua apresentação do série de tempo usando R. Un pequeño break. Obrigado. Ay, Carlos. Ok, muito obrigado. Até mais. Até mais.